El gobierno nacional descartó por ahora la idea de elevar el precio del seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT para motocicletas, según lo planteado por Fasecolda. César Ferrari, superintendente financiero, expresó que enfrentan un desafío considerable con relación a este asunto debido a que mayoritariamente los propietarios de motos en Colombia son la clase de más bajos ingresos. La propuesta de Fasecolda implicaría un cambio radical en la estructura del SOAT, basándose en el riesgo de accidentes y cobrando tarifas más altas a los propietarios de motos, pues son los más expuestos a accidentes viales. Ante este panorama, César Ferrari, superintendente financiero, explicó que la problemática va más allá de un ajuste puntual a los precios de los seguros, porque el problema fundamental radica en los pocos ingresos de los conductores, lo que hace difícil resolverlo mediante incrementos de tarifas en el corto plazo. La idea de establecer tarifas basadas en el nivel de riesgo no recibió una respuesta definitiva por parte de Ferrari, quien subrayó que la dificultad de imponer cargos más altos a los conductores de motocicletas es debido a sus recursos limitados.